No, recontra silenciado. Pero creo que por ahí sí ya me pueden escuchar. ¿Me escuchan, muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, Doc. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo están? tardes, Doc. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal el fin de semana? Vale. Cri, cri. Así son, pues así son, todos son muy reservados. Qué vergüenza, qué dirá. No se enciende el micrófono y bueno, tanta cosa. Vamos compartiendo nuestra pantalla para arrancar clases. Clases, clases. ¿Qué tal? ¿Qué les va pareciendo el tema de los colorantes, chicos? ¿Les va gustando? ¿No les va gustando? ¿Van cachando? ¿No van cachando? Ya me silencio, ¿qué pasó aquí? No, activo estoy. Pues vamos a ver. Química orgánica 2. Asistencia a la química orgánica 2. Lunes de 2 a 3. Perfecto. Ah, es que hoy día tenemos la maratón de química orgánica, es verdad. Es verdad, es verdad. Pero con un laboratorio incluido, tenemos temas. Colorantes naturales y sintéticos. Sintéticos, parte 1. Guardar cambio. Bien, vamos a nuestra presentación. La tengo por aquí. Aquí la tengo. ¿Dónde nos quedamos con tanta alegría y tanto amor? ¿Alguien me hace acuerdo dónde nos quedamos? ¿Están por ahí? Nos quedamos en la betanina, en la betacianina. Ah, ya empezamos a ver colorantes naturales. Sí, ya empezamos a ver colores. Sí. Exactamente. Hablamos de la fotosíntesis, la respiración. Quinonas, nafroquinonas, antocianinas también hablamos, ¿sí? Carotenoides antófilas, correcto, esto sí hablamos. Criptoxantina, vixina, norvixina, licopeno, betanina, betacianina. Aquí fue lo que nos quedamos. En el famoso índigo, ¿verdad? Bien, a ver chicos. Este color, como les había anticipado en la clase anterior, es de los más extraños, digámoslo así, por la forma de obtención del color. Es decir, en la antigüedad era muy complicado, muy difícil tener el color azul como tal, separado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en la línea del tiempo, básicamente antes estaban todos, se extraían todos los colores de productos naturales. Es por eso que este índigo, este color azul, se le clasifica inicialmente como un color natural, ¿eh? Pero hasta encontrar la plantita que podía dar el índigo, ¿sí? De ahí el nombre de la plantita, fíjate, aquí está indigofera, o la indigofera tectoria, o la indigofera su fructicosa, ¿sí? Hasta encontrar el nombre de estas plantitas, pues en el mundo se obtenía el azul de una piedra,
que creo que ya les di el nombre de esta piedra. ¿Se acuerdan el nombre de la piedra de la que se obtenía el azul? Lapislázuli. De lapislázuli, exactamente. Entonces, no es una piedra, no es un mineral, llamémoslo así, el lapislázuli, de fácil, de que se lo puede encontrar de manera sencilla en la naturaleza. De acuerdo, tenemos que viajar hacia el Oriente Medio, por ahí, Irán, etcétera, por ahí, China, Asia, para encontrar ciertos depósitos de lapislázuli. Creo que les mencioné que los amigos egipcios, vamos a ver si tengo aquí unas fotos que seguro que debe haber en el internet, verás. Aquí, mira, pongámosle lapislázuli. Lapislázuli, aquí estás. Mira, aquí está la piedrita, ¿no? Veámonos unas imágenes que nos puedan... Aquí las tenemos, ¿de acuerdo? Pero veamos si nos encontramos una de las esculturas egipcias hechas de lapislázuli. Entonces, para que llegues a tener una escultura, llamémosle así, de lapislázuli, pues definitivamente eras una persona de muchísimo... Egipto. Uy, aquí está, fíjate. Seguro que debes haber visto estas máscaras funerarias, ¿no es cierto?, de los egipcios. Ciertos dioses también estaban hechos de lapislázuli, mira. Entonces, esto significaba poder. Poder totalmente, ¿no es cierto? Porque no era algo tan sencillo de encontrar el lapislázuli. Fíjate, puede ser uno de los dioses egipcios, esto de lapislázuli, ¿no? Entonces era un color que estaba destinado principalmente para lo que es la realeza, alta realeza, o sea, el faraón. Recuerden que en esta mitología, el faraón era el enviado directo de los dioses, ¿no? Bueno, como en todas las mitologías antiguas. Vale, perfecto. Llegamos a los años de Cristo, todavía no se obtiene esto del color de forma de las plantitas, como les mencionaba, hasta que llegamos más o menos a la Edad Media, chicos. Si ustedes ven cuadros de la Edad Media, Renacimiento, por ahí siglo XIV, siglo XV, tampoco predomina el azul. El azul, por ejemplo, una obra que es súper característica de estos años y que seguro que deben haber escuchado es la Capilla Sixtina. Capilla Sixtina. Allá en el Vaticano, ¿no? En esta iglesita en la cual se elige a los papas. Vemos unas bonitas imágenes de la Capilla Sixtina. ¿Sí? Mira, por aquí la tenemos. Entonces, la cantidad de azul que se ve, ¿no es cierto? Fíjate, eran para cuadros súper importantes, ¿sí? Y básicamente lo que se hacía con el lapislázuli es coger la piedra y molerla. Entonces, en ciertos cuadros, en ciertas obras, pues era mucho más barato pintar con oro, con polvo de oro, ¿sí? Mucho más barato que pintarlo con azul. ¿De acuerdo? Hay cuadros que son famosos, que llevan azul. Por ejemplo, pongamos Virgen María, manto azul. Más o menos para que vean, fíjate. Entonces, deben saber ustedes de que a la Virgen María, cuando se le utiliza los colores de azul y blanco, es pues la señal de la pureza de la Virgen, de la Divina Concepción, etc. Solo en cuadros muy, muy importantes y que eran pagados por personas de muchísimo dinero, se podía pintarle a la Virgen de color azul, por ejemplo. Pero la mayoría de cuadros, por ejemplo, los pongamos aquí, deben haber escuchado Rembrandt. Rembrandt. Obras. Mira, por ejemplo. Son cuadros tan famosos estos de Rembrandt, si tú los ves, pero que son cuadros de colores oscuros. Mira, estos de aquí son cuadros muy, muy, muy famosos. Fíjate como este de aquí, pero la ausencia del color azul es dramática. Tienes colores rojos, colores negros, colores amarillos, ¿verdad? Y no tienes... mira, este de acá también es un cuadro muy famoso. Este de aquí es el que está en San Petersburgo, que es el de del hijo pródigo. Aquí no ves colores de azul por ningún lado, fíjate. Todos son ocres,
rojos, negros, cafés, etcétera, ¿no? Solo en cuadros súper famosos, pero es que recontra famosos, o cuadros que fueron auspiciados por personas de muchísimo dinero. Por ejemplo, este de aquí, mira. Mira este tono de azul precioso, ¿no? Estoy seguro que este cuadro fue, pues, encargado por alguien que de muchísimo dinero, mucho, mucho dinero, para poderse dar el lujo de utilizar el color azul. Otras obras que son famosas, por ejemplo, Velázquez. Debes de haber escuchado de Las Meninas de Velázquez. ¿Sí? Este es Las Meninas de Velázquez, que es un cuadro muy famoso que está en el Museo del Prado de Madrid. Mira. Entonces aquí el color azul no existe. Y no es porque no haya, sino, como te decía en la clase anterior, es porque es muy caro de conseguirlo. Hasta encontrar, mira, por ejemplo, este es Diego Velázquez, esta es una de las meninas, esta es de las meninas, déjame ver. No, este debe ser la infanta, mira, la infanta Margarita Teresa, pintada con azul. O sea, estamos hablando del nivel de los reyes, ¿no? De los reyes del Imperio Español, o sea, imagínate. Ya, entonces, básicamente era por eso, ¿no? Porque ¿dónde estamos? Aquí puede ser. Tener este famoso lapislázuli, esta piedra de color azul, ¿no es cierto? Para poderle triturar a la piedra y hacerle polvo, mezclarla con una resina y que esto se impregne en la pintura, muy caro. Pero es que demasiado dinero, no había tal, o sea, puf, no. Hasta que se encontró una famosa plantita, las que están mencionadas aquí en la presentación, ¿no es cierto? La indigofera tictoria y la indigofera fructicosa. Entonces ya no era el origen natural de la piedra. Caso contrario, tenías que hacer una extracción del colorante pues de la parte vegetal. Podrás entender o podrás deducir que no era tan fácil encontrar esta plantita, ¿no es cierto? No era tan fácil, pues, extraerle el color azul. Muy pocas cosas en la naturaleza, pero muy pocas cosas en la naturaleza tienen de por sí las moléculas de color azul, ¿de acuerdo? Si ustedes vieron los videos que les pedí que vean en estos días, desde la última clase hasta acá, ahí hay toda una explicación de esto del color azul, las pocas cosas que en la naturaleza son azules, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me interesa de esta parte? Es que gracias a la química y a los desarrollos de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, es lo que nosotros hoy en la actualidad ya tenemos, pues, la misma molécula del azul, fíjate. Que esta de aquí es la molécula del índigo, que es el color azul como tal, ¿sí? Pero ya sintetizada por forma química. Sintetizada por forma química, es decir, obtenido por procesos químicos. Ah, también les había mencionado que incluso en la actualidad el color azul todavía es de los colores del más caro que existe, ¿no? Si tú, y esto lo puedes comprobar tú, cuando vas a pedir unas pinturas de color de base azul en la donde te mezclan las pinturas para la casa, el color azul es del más costoso que existe, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tenerle claro también varias cosas al índigo, de que tiene una forma soluble y una forma insoluble, ¿eh? Y esto es por efecto de esta reacción de óxido, reducción, ganancia y pérdida de electrones, ¿no? Cada vez que veas sobre las flechas, ¿verdad? Que dice, de aquí a acá pierdo 2 electrones y de aquí a acá gano 2 electrones. Es reacciones de óxido, reducción, ¿de acuerdo? Entonces, tienes una forma soluble del índigo, que es cuando es extraído básicamente de las plantitas, ¿de acuerdo? Sí, y pues se vuelve soluble cuando pues lo tienes en su forma reducida, ¿de acuerdo? Cuando se seca esto. Y esto es súper útil cuando quieres tinturar las telas, ¿de acuerdo? Cuando quieres tinturar las telas es súper útil pues tenerlo en su forma soluble y su forma insoluble, ¿de acuerdo? Entonces aquí tienes es clarísimo el cambio de la molécula que está sobre los grupos OH, que es lo que le dan la solubilidad al índigo, y cuando estos grupos OH se han transformado en grupos carbonilos, ¿verdad?
la oxidación propiamente dicha. Acuérdate lo que decía lo que se estudia en la química orgánica 1, de alcohol paso al aldehído, el aldehído paso ácido carboxílico, mira aquí la tienes, ¿no? Del alcohol hacia del grupo carbonilo, en este caso una acetona, por la forma de la molécula, ¿no? Entonces, este es el famoso índigo. Si quieres más información al respecto de esto, de manera explicativa, como te mencionaba en la clase anterior, es bueno de que te des una vuelta por los videos que están puestos ahí, ¿de acuerdo? Dentro del aula virtual, que son bastante explicativos. En especial, aquel video que nos habla de la parte del Museo del Color. Genial, ahí está explicado mucho de la secuencia de los colores, de los pigmentos que tenemos de la actualidad. Bien, otro más, púrpura de tiro. Este está, ¿cómo es esto? Muy relacionado, así como el azul que les mencionaba antes, teníamos relación con la realeza egipcia, las pinturas, ¿no es cierto? Pues el púrpura de tiro también estaba relacionado con el tema de los emperadores, ¿sí? No debe ser extraño para ustedes, es que han visto algunas películas de los romanos, que el emperador siempre lleva una túnica, ¿de acuerdo? Morada, ¿sí? Morada. Entonces, ese es uno de los signos del emperador. De ahí viene, pues, el famoso púrpura de Tiro, ¿vale? Como está puesto en la presentación, es de color morado y es también pigmento natural. ¿Por qué? Porque se lo obtiene de un caracolito, del Murex brandaris, ¿sí? Entonces, fíjate, muy utilizado por los fenicios, en la civilización de Creta y básicamente en Roma, los romanos. Entonces, como era difícil de obtener, imagínate cuántos caracolitos tendrías que matar para obtener este colorante, ¿verdad? Pues, imagínate cuánto tenías que matar pues, para poder tinturar una capa o la ropa del emperador. Entonces, eso era pues el indicativo, ¿no? Como tú le ves aquí a la molécula, es muy parecida en su estructura al índigo. Si tú le ves, vamos a dejar ir para atrás, mira, es muy similar a lo que es el índigo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia del púrpura de Tiro con el índigo? Fíjate, son los anillos, el de 4 y 6 y 5 carbonos en el índigo, en la forma insoluble, cojámosle para poderle comparar, las aminas, el doble enlace, fíjate acá, mientras que en el púrpura de Tiro, ¿cuál es la diferencia fundamental que tienes para que te cambie el color, que pases del azul del índigo al violeta o al morado del púrpura de Tiro? ¿Qué es lo que está aumentado? El bromo, correcto, son observadores, eso está muy bien. Este átomo de bromo que está aquí, ¿esto es un grupo auxócromo o cromóforo? Auxócromo. Es auxócromo, exactamente. Estos elementos que tienen esos electrones ahí, ¿no es cierto? Causa, pues, estos son muy electronegativos, por supuesto, ¿verdad? Entonces causa, ahora lo sabemos, esto los romanos no lo entendían, por supuesto, que se muevan las cargas, ¿no es cierto? Y eso causa, pues, distintas longitudes de onda, y es por eso que te pasas del azul, del índigo, hacia el morado o rojo, del púrpura de Tiro, ¿vale? Bien, esto ya te digo, sale de los caracolitos, ¿no? Y está asociado con lo que es Roma y sus emperadores y todas esas cosas, ¿no? Ya, la arisarina, ¿de acuerdo? Raíz de una plantita, de la plantita rubia, ¿de acuerdo? Fíjate que va a ser el primer natural duplicado en forma sintética. Pero para poder hablar de esto, duplicado en forma sintética, nosotros tenemos que recorrer nuestra cabeza en el tiempo hacia el siglo XIX. Mitad, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Antes, los procedimientos químicos no estaban tan, digamos, desarrollados como para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? En el scriptum del doctor Stahl, me parece que les mencionan a la alizarina con las casacas rojas. Déjame ver si no estoy equivocado. Me abrí aquí la versión, sí, aquí está la versión del scriptum del doctor Stahl, fíjate. Debes de haber escuchado alguna vez de estos caballeros de los casacas rojas,
sea, es por esto, ¿no? Porque de este pigmento, de esta pintura, ¿no es cierto? Pues se hicieron estos, los trajes, y de ahí el nombre de los casacas rojas, ¿no? Que es lo relevante de esto, ¿verdad? Pienso yo que ustedes podrían ubicar tranquilamente aquí cuáles son los auxócromos y cuáles son los cromóforos de la alizarina. ¿O les causa un poco de molestia eso? Bueno, no molestia, sino, ¿o les causa un poco de dificultad reconocer el auxócromo y reconocer el cromóforo en un colorante de los naturales de este momento? Los dos autógrafos son los... Estos de aquí, ¿no? Mira. Ahí tienes los dos isócromos. Y donde están metidos los dobles de enlaces, aquí, todo esto de aquí es el cromóforo, ¿vale? Sí está claro, ¿ah? Sí, ¿no? Entonces, Daniel Esteban Flores, te escucho. Preguntas. Porque con esto cerramos la parte de los naturales. Dime. Profe, hay una pregunta respecto a los cromóforos. ¿Estos deben de estar conjugados para que tenga el color? Sí, sí, claro. Los cromóforos necesitas dobles enlaces. Venga, a ver dónde está la diapositiva de lo que era un cromóforo. Aquí, mira, cromóforo, pum. Aquí los tenemos. Aquí estamos. Parte ya, mira. Pienso que te estás refiriendo a esto de aquí, ¿no? Cuando dices dobles enlaces conjugados, o sea, puedo entender qué es esto. Esto de aquí están como conjugados, como repetidos, como unidades de repetición, ¿no? Más o menos a eso te referías con conjugados. O aquí también, fíjate, los anillos bencénicos te dan como estos, es un grupo cromóforo, porque los tienes claro, enlaces conjugados. Sí, sí, Este también puede ser parte del cromóforo, fíjate. Sí, aunque este oxígeno, como tú le ves por los electrones libres no combinados, también podría estar dentro de los auxócromos, ¿no? Mira, aquí está. Que es esta misma, solo que aquí está escrito así, pero si abriríamos esto así, tendríamos... mira, esto está así. Ah, sí, entonces, mira, lo que les mencionaba en la alizarina... Estos aquí. Estos de aquí son parte del cromóforo. Mira. Los auxócromos son los OHs. Ahí sí, es verdad. Gracias por tu pregunta. Bien, estos son cromóforos. Ya, más preguntas, chicos. ¿Alguien que tenga más preguntas de los naturales? Ya, entonces. Buenas sí. Tardes. Escucho. En unos PDFs hablaba bastante de cenizas, o sea, que estaban compuestas, por decir, un árbol que decía que su composición es cenizas y un 20% ceniza. ¿A qué se refiere? Repíteme, por favor, es que te escucho como medio distorsionado. Repíteme, por favor. En un PDF que estaba, hablaba bastante sobre que existía cenizas dentro de la composición para hacer un colorante. Entonces, no sé a qué se refería con las cenizas. Madre de Dios, perdóname, ¿quién me está hablando? ¿De Anderson Ramiro o Ger Escobar? Sí, ya, no sé, es que el sonido está súper, súper mal, o sea, te escucho constante, o sea, todo lo que dices. Escucho un sonido que sale de los parlantes de la compu, pero no logro distinguir las palabras. No sé si a alguien les pasa lo mismo o es ya mi computadora o mis orejas que están malas. No, Inge, su audio está muy mal. No se le escucha. Eso, échale despacito. ¿Ves pronunciando las palabras despacito, Anderson Ramiro, para poderle entender, ¿sí? Esperen. Vale, entonces mientras regresa nuestro compañero,
Dentro de lo que son los colorantes naturales, algo que deben tener en cuenta, chicos, es siempre mirar la molécula. Es decir, al ver las moléculas de los colorantes... Ahí. A ver, veamos qué tal sale. Ahí sí se escucha. Sí, está mejor. Uh-huh. Muy bien. Le decía que en un folleto leí que, o sea, hablaba sobre que había cenizas, o sea, antes de la... Para en la composición de plantas hablaba que habían cenizas y otros componentes como para los colorantes, pero se repetía mucho esa palabra, entonces no sé a qué se refería con cenizas. Bien, mira, si nosotros le vemos a la materia orgánica desde un punto de vista súper grande, pero súper, súper grande, ¿verdad? Color de pluma, cojamos un color verde para poder explicar esta parte, hagamos blanco esto, mira... Si nosotros cogemos la materia orgánica, ¡ay carambas! Si yo cojo la materia orgánica y la quiero clasificar, ¿no es cierto? O sea, cuando hablo de materia orgánica, en términos súper grandes, me quiero referir a plantas, me quiero referir a animales, incluido el hombre, me quiero referir a hongos, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, todo lo que tiene vida, ¿vale? Entonces, si le ves químicamente a la materia orgánica, ¿qué es esto? Por un lado tenemos carbohidratos, los carbohidratos, los HC, ¿sí? Los carbohidratos básicamente son compuestos de carbono, carbono e hidrógeno, un carbohidrato tiene carbono e hidrógeno. Hay ciertos carbohidratos que también tienen oxígeno, pongámosle, vale, oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno. Por otro lado, nosotros somos proteínas. Estas proteínas, además del carbono, hidrógeno y oxígeno, le suman un elemento más que es el nitrógeno. ¿Sí? Somos lípidos. Los lípidos es lo mismo que los carbohidratos, solo que moléculas mucho más grandes. ¿Sí? Entonces, esto debes de haber escuchado seguro en ciencias naturales, de que toda la materia orgánica lo que tiene es chon, ¿verdad? Chon. Que son los cuatro elementos básicos de la vida, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Cuando coges un material orgánico, cualquiera que este sea, y lo calcinas, es decir, le pones fuego, ¿verdad? Vas a tener distintos escapes de gas por aquí, ¿no es cierto? CO2, monóxido de carbono, etc. Y el remanente son cenizas, ¿sí? El remanente, después de que has quemado la pila, ¿no es cierto? ¡Bum! Te aparece aquí un polvito, que se le conoce como cenizas, ¿de acuerdo? En las cenizas tú lo que puedes encontrar son compuestos de metales pesados, ¿no es cierto? Porque, claro, no solo es CO2, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, también tenemos metales en la materia orgánica, tenemos fósforo, bueno, eso es un metal, tenemos magnesio, tenemos hierro, tenemos calcio, tenemos sodio, etcétera. Entonces, el instante en que eso se calcina y se vuelve ceniza, pues aquí lo que tiene son óxidos de los metales que formaban la materia orgánica. El carbono se va a transformar en CO2. El carbono se te transforma en CO2, ¿verdad? Bueno, CO2, monóxido, incluso hollín, ¿sí? El carbono sólido, al combustionar la materia orgánica, se te forma algo llamado hollín, que es el carbono sólido. El hidrógeno sale en forma de agua con el oxígeno y pues los nitrógenos, pues te salen en forma de NOx, pongamos así, ¿no? Gases de nitrógeno en esta estructura general. ¿Qué es lo que ha quedado acá en las cenizas? Óxidos de metales pesados. Óxidos de metales pesados, óxido de calcio, óxido de hierro, óxido de magnesio, los metales que estén ahí, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que estos átomos metálicos, ¿no es cierto? Especialmente por aquellos que se encuentran en la zona D, en la parte central de la tabla periódica, puede ser que esos átomos metálicos te den longitudes de onda, ¿de acuerdo? ¿Cuándo son quemados? Cuando son quemados, te van a dar longitudes de onda. Por ejemplo, el calcio te va a dar un color medio anaranjado cuando lo quemas, el boro te da un color medio verde, el estroncio es un color rojo carmín, el magnesio es un color blanco, ¿qué otros? El sodio es una luz media azulada, el calcio es de color naranja, así, ¿de acuerdo? Entonces, que estas cenizas
se puedan utilizar para la fabricación de un colorante, será de ver posiblemente como un precursor, si es que el colorante lleva metal, ¿no es cierto? Pero de ahí, por la característica de la materia orgánica, no le veo tan útil esto de las cenizas, ¿no? También eso, antes, fíjate, la primera forma en la cual la humanidad obtuvo jabón es que tomó las cenizas de un arbolito que en este instante no me acuerdo cuál. Al calcinar el arbolito, ¿no es cierto? Uno de los metales que estaba muy presente en el arbolito es el potasio, y el óxido de potasio de las cenizas, al mezclarse con agua, se transforma en hidróxido de potasio, y eso al mezclarlo con una grasa ya lo puede saponificar. No me acuerdo el nombre del arbolito ahorita. No sé si es que ahí va hoy por la respuesta de tu pregunta, o era algo más que me querías preguntar con respecto a las cenizas. No, Inge, con eso ya se me aclara la lectura que estaba recién. Gracias. Sí, o sea, las cenizas, te digo, si es que proviene de materia orgánica, es esto, ¿no? Son óxidos de metales calcinados, ¿no? Habrá un poquito de carbón sólido, el famoso hollín, sí, habrá un poquito, es por eso que algunas cenizas son de color negro, básicamente, ¿no? Pero es cuando tienes ahí el hollín mezclado, pero de ahí, como cuando te haces una parrillada, o sea, prácticamente es un polvo que queda ahí, ¿no? Que son metales pesados de la materia orgánica. Ya. Bien, aplastamos esto, perfecto. Entonces, para ir medio como cerrando esto de los colorantes naturales, chicos. La idea de los colorantes naturales es extraerlos desde su origen, ¿verdad? Si sé que el colorante natural está en una plantita, ¿no es cierto? Fíjate, en hojas de la planta, como puede ser acá de la tintoria, o está en los caracoles, estos son plantas del índigo, ¿no es cierto? Están las plantitas de la remolacha, tomate, zanahoria, pimiento, sandías, papá. Acá, vicina nurvixina, que estamos en el achiote. Acá tienes la criptoxantina, que está en frutas y frutos, verduras y frutos, papaya, melón, durazno, huevo, etcétera, ¿verdad? Lo que son carotenoides y xantófilas, antocianinas, todos los que son de estos colores, los frutos, ¿verdad? Aquí tienes naftoquinonas y antraquinonas. Se habló de la cochinilla, el ácido cármico que sale de un insecto. Las porfirrinas que están acá, ¿verdad? Que, pues, acuérdate que nuestra sangre es de color rojo por este átomo de hierro. La clorofila es verde por el de magnesio. Bueno, entonces, una de las primeras ideas que pueden nacer dentro de ustedes, o que nació dentro de la química, es obtener el colorante natural. A ver, muy bien, qué interesante. Cojamos una plantita, cojamos una cortecita, remolacha, yo qué sé, ¿verdad? Si tuviéramos una de estas plantitas indigoferas, sería precioso poderle extraer el índigo, una de las plantas de la actualidad. ¿De acuerdo? Si tuviéramos los caracoles, sería pues una cosa interesante hacer esta práctica, ¿de acuerdo? Pero la idea de un colorante natural, ¿cuál es? Extraerlo. Es decir, partir del material vegetal, ¿verdad? Cojo el material vegetal o animal, cualquiera que este sea, y pues lo extraigo, ¿verdad? Entonces, debes recordar de que esto de la extracción no es algo que nos hemos inventado en el siglo XX o en el siglo XIX. Los procesos de extracción, especialmente la maceración, ¿sí? Vienen desde antes de Jesucristo, es decir, los egipcios ya hacían maceración. ¿Qué es maceración? Debes haber escuchado alguna vez macerado, ¿de acuerdo? Es coger un componente natural y pues colocarlo en un solvente, por lo general agua y después alcoholes, ¿sí? Y pues por diferencia de concentración permitir que del material vegetal, imaginémonos que aquí está la flor o lo que tú quieras, ¿no es cierto? Por diferencia de concentración, aquí está el material vegetal, aquí tienes tu solvente que aquí tienes en este lado tu solvente que por lo general es agua, pongámosle aquí material vegetal, mira, una planta, qué sé yo, aquí tienes tu solvente que por lo general es agua, ¿verdad? Luego ya se derivó a los alcoholes, a los de ROH. Esto es conforme la humanidad va avanzando, ¿no? ¿Verdad? Por diferencia de concentraciones, es decir, que la concentración haga este perfil. Mira, más concentración,
Es como un triangulito, solo que estoy pésimo dibujando con... Bueno, aquí tienes más concentración, mucha más concentración. Imagínate, imaginémonos de tu colorante, que es lo que estamos hablando el día de hoy, y aquí tienes menos concentración. Entonces, que el colorante pase desde la zona de alta concentración a la zona de baja concentración. Es lo primero que se le ocurrió al, al mundo, ¿no? Y básicamente por maceración, es decir, coger... imaginémonos, aquí tengo siempre mi alcohol a la mano, pero mira, en este frasquito que es mi, mi solvente, pues colocar aquí mi materia vegetal, ¿verdad? O animal, y pues que se extraiga el colorante, ¿verdad? Esa es la primera intuición de la persona, y de ahí sale de las primeras, llamémosle así, operaciones unitarias, la maceración. Incluso para sacar el aroma de las frutas, de las flores, ¿sí? También se hacen procedimientos de maceración, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de los terpenos aquí en Química Orgánica 3, hablaremos de esto de lo que son los aromas. Fíjate que estamos en los colores. Bueno, entonces, la primera práctica de orgánica de la cual vamos a hablar en la siguiente hora, ¿no es cierto? Está dentro de lo que son colorantes naturales, ¿vale? Entonces, colorantes naturales como los que tú te puedes encontrar en casa. Seguro que en casa se te ha cruzado una remolacha por ahí, o se te ha cruzado un ají, un rocoto o un ají de los que son medios rojitos, ¿no es cierto? O se te ha cruzado unos pétalos de rosa, si es que, si es que ya estás preparando la misa del niño virtual que se hace en la familia, o se te ha cruzado unos pétalos de ¿cómo es esta plantita que es uno de los símbolos de Quito? De geranio, de los geranios rojos especialmente, ¿no? De los geranios rojos como tal. O sea, si ves un geranio azul o un geranio... Hay geranios azules, son medios comunes. Recuerda, no es que tengan el colorante, sino que son distintas antocianinas que tienen pues, en distintas longitudes de onda, ¿no? No vayas a tener esa confusión. Bueno, entonces, la idea es coger el producto natural y ponerlo en maceración. En maceración para que se vaya extrayendo el colorante. Entonces, es aquí donde tú... Desde la química orgánica tienes que ser súper pilas para ver qué tipo de solvente vas a escoger para hacer esta práctica, ¿no es cierto? Dos solventes fundamentalmente, ¿no es cierto? Lo que es el alcohol y lo que es el agua, que es lo que disponemos ahora en casa, ¿no es cierto? Alcohol, el etanol, el famoso alcohol al 70% con el cual estamos desinfectando todas las cosas, y el agua. Entonces, fíjate. Si yo quisiera extraer alizarina, ¿de acuerdo? Digamos que tengo yo la plantita de la rubia. Por estos dos OHs que tengo aquí, ¿no es cierto? Voy a poder hacer la extracción de la alizarina utilizando agua o utilizando alcohol, ¿sí? Posiblemente el rendimiento no sea tan alto, pero voy a poder hacer la extracción de ese colorante, ¿de acuerdo? Porque tiene estos grupos polares de acá. Algo similar, fíjate, este del púrpura de Tiro, este de aquí está difícil, ¿por qué? Porque si tú caes en cuenta la naturaleza general de esta molécula, no se lleva muy bien con el agua, ¿no? No se lleva muy bien con el agua. ¿Será algo polar por estos bromos que tienes aquí? También tienes polaridad por estos oxígenos de aquí, pero básicamente no se va a llenar, se va a llevar, pero no muy bien con el agua, ¿sí? Entonces va a ser más difícil de extraer este púrpura de Tiro con agua o con alcohol. Posiblemente algo se dé porque aquí tienes un dador de puentes de hidrógeno. Recuerda que el nitrógeno es dador de puentes de hidrógeno. Estos son electrones libres no combinados, ¿sí? En el oxígeno, que son aceptores de puentes de hidrógeno. Pero va a ser un poquitín más complicado, ¿no? Pero se puede dar. Se puede dar la extracción del púrpura de Tiro por... con agua o con alcohol. Va a ser un poco más difícil, pero pues, puede darse, ¿no es cierto? Luego, si nos vamos al índigo, algo similar al índigo, ¿no? Algo similar al índigo que lo vas a poder extraer. ¿Qué significa esto de extraerlo? Pues te va a tomar más tiempo. Va a ser un poco más demoroso, ¿no es cierto? Si es que no tienes estos grupos polares ahí que se llevan con el agua, se va a demorar más. Entonces, claro, índigo, mira, tengo la forma soluble. Esta forma de aquí, pues, va a ser más fácil de extraer, ¿no? Mira tú, va a ser mucho más sencillo, porque tiene OHs. Y eso, pues, al agua le encanta. Vale,
vamos hacia atrás. Esta betanina, o sea, el color de la remolacha, está para extraerse con el agua, bien, súper bien. Fíjate cómo tiene esta cantidad de OHs aquí, ¿no? OH por aquí, OH por acá, uy, más OHs por aquí, fíjate. Entonces, bien, o sea, si yo quiero extraer el color de la remolacha, hacer una buena infusión con agua, o sea, es decir, picar la remolacha y meterla en agua, voy a lograr extraer con esa agua el colorante o con alcohol. Ah, perfecto, voy a poder hacerlo, viendo la molécula, ¿no? Por la polaridad que tiene. Vamos hacia atrás, fíjate el licopeno, creo que de esto ya hablé. Aquí no tienes, estos son puros cromóforos, como tú le ves, pero no tienes ni uno solo en grupos OH, ni nitrogenados, ni, no hay nada. Entonces, tratar de extraer el color rojo de la zanahoria, el naranja de la zanahoria, del pimiento, ¿no es cierto? De las sandías, de las papayas, con alcohol o con agua. Estamos perdiendo el tiempo. Vixina y norvixina. Bueno, fíjate que aquí tenemos estos OHs, ¿no? Ah, vale. Pero, lastimosamente, el tamaño de la cadena es tan grandote. Fíjate cuántos átomos de carbono tienes. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¡Pum! 24 átomos de carbono. ¡Pum! Imagínate. Y extraerlo con agua. No, es como un lípido. Esto va a ir mejor con lípidos, con aceite. Creo que te lo dije en clase. El achiote está en aceite, ¿cierto? O sea, te venden el achiote en aceite. Vale. Entonces, si quieres hacer extracción del achote, ¿no es cierto? Mejor te irá con el aceite, con algo no polar, ¿vale? La criptoxantina, un comentario similar, ¿verdad? Carotenoides, comentario similar. Aquí tienes las antocianinas. Esta les va súper bien el agua. Mira, esta de aquí, por estos OHs que tiene aquí, estas antocianinas. Sí, mira, a esto le va el agua de maravilla. Sí, o el alcohol, para macerar antocianinas en alcohol le va súper bien. Es decir, los pétalos de rosa, por ejemplo, si te consigo los pétalos de rosa rojos, así, o pétalos de geranio, ¿verdad? Pues si les extraes por maceración, te va a salir súper bien el colorante, pero súper, súper bien, súper chévere, por la molécula, ¿no? Quinonas, naftoquinonas, fíjate, estas van a ser un poco más difíciles, ¿no? Porque tienen poquitos OH, si le ves, poca polaridad, aquí tiene otrito, ¿no es cierto? Esta va a ser un poquito mejor, ve el ácido carmínico, el que sale de la cochinilla, ¿no? Mira la cantidad de OH que tiene, este va a ir un poco mejor, va a ir un poco mejor con agua o con alcohol, ¿vale? Sí estamos claros en esto, ¿no? Porque la idea es, bueno, este de aquí, súper complicado, con agua y con alcohol, súper complicado, y además de colores debido a los metales y no a los grupos porfirrínicos que tienes este de aquí, entonces, puf, olvídate, o sea, aquí, o sea, si voy a extraer el rojo de la sangre, puf, te mueres, o sea, no, ahí te quedas, así de sencillo, ¿no? Bien, entonces, eso es una de las principales, llamémosle así, tentaciones, por no decir, de un químico orgánico, de querer extraer los colorantes naturales. ¿De acuerdo? Los procedimientos que tú podrías replicar en casa para extraer los colorantes naturales son procedimientos de maceración, sin ningún problema, por supuesto, con agua y con etanol, ¿vale? Con agua y con etanol. Eso vas a poder replicar en casa. Entonces, la idea... Déjame traerme un frasquito de vidrio para hacerte este ejemplo. Mira. Entonces, ¿cuál sería la idea de la primera práctica de química orgánica en la casa? Que te consigas frasquitos así de vidrio chiquititos. Mira, aquí tenía yo uno de estos frasquitos, con tapita sería mejor, ¿no es cierto? Mira, un frasquito de vidrio pequeñito con tapita, ¿verdad? No muy grande, o sea, tampoco uno de litro así grandote, donde a veces traen muchas,
sino algo pequeño. Fíjate, no sé con qué que veas el tamaño de esto para que no... mira, le voy a poner el celular acá al lado. Mira, más o menos la mitad del tamaño del celular, para que tengas una idea, ¿no?, de tamaño. Este es un celular de 4 pulgadas, ¿vale? Entonces, mira, más o menos para que tengas una idea de unos frasquito chiquito, ¿no?, de la mitad de la altura del celular, ¿vale? Entonces, este va a ser tu reactor de maceración. Entonces, te buscas, ¿cómo es esto?, lo que esté a la mano en casa. Lo que está a la mano en casa, qué sé yo, pétalos de rosa. Te buscas pétalos de rosa, obviamente de color rojo, ¿no? Pétalos de rosa roja, o te vas a buscar, ¿cómo es esto?, los pétalos de geranio. Esta, la rubia, la vas a poderle atender. La remolacha, que también te va a ir muy bien. El ají rocoto, el rojo del rocoto, súper bien. Si es que tienes por ahí unas moras, también te va a ir súper pleno. No le pongas tomates, ¿no? O sea, porque no vas a poder obtener esto de aquí, ¿no? Porque fíjate, esto es totalmente no polar, ¿sí? Te consigues un poco de achiote, eso sí, en granito, ¿no? Achiote en grano. Pero esto tendrá que ir con aceite, ¿no? Esto tendrá que ir con aceite. Mira, a ver aquí, naranjas, alguito con agua, pero es que no, mira, es que estos son muy grandes, esto mejor con aceite. Zanahoria, poquito, es que esto necesitas algo no polar completamente para obtenerle. Todo lo que son hojas, flores y frutos rojos, ¿de acuerdo? Esto sí, te lo puedes conseguir. Y te montes tus reactores, bueno, cáscara de arenes no vas a encontrar, cochinilla no vas a encontrar, ¿no es cierto? No, básicamente eso, rosas, estos pétalos, se me va el nombre de la flor de Quito, se me fue el nombre, geranio, florcita de geranio, súper chévere, moras, si quieres, mora azul, mora, la mora, una mora de toda la vida, ¿verdad? Remolacha, si es que te consigues achiote, genial, consíguete achiote, pero eso sí tiene que ir con aceite, ojo, ¿no? Descartemos lo que es carotenoides y centófilas, que no lo vas a lograr, criptoxantina no lo vas a lograr, este sí con aceite, vixina, norvixina lo puedes, descartemos del rojo del tomate, porque no tienes nada que te en casa que te pueda extraer esta molécula, definitivamente descartémosla. Remolacha si tienes, no tenemos plantas de índigo, que pena, esto no se da en nuestras latitudes, vivimos en una zona muy caliente y necesitas clima frío para esto de acá. Caracoles no hay, estos días se extinguieron los caracoles, y las rubia ticturum y la rubia cordifolia, creo que no tampoco vamos a poder obtenerlo. No creo que rubia aquí, no estoy seguro. Bueno, entonces ahí te armas tu reactor. Ya te digo, es tu frasquito. Puedes hacer la comparación, si tuvieras dos frasquitos de estos chiquititos, ¿no? Hacer la comparación con agua y con alcohol. El alcohol que te pones de la mano. No el gel alcohol. Este no te sirve. Sino el alcohol, el líquido. ¿De acuerdo? Y le comparas. Entonces le metes aquí a tus hojas, bien picadito, ¿no? Bien picadito, porque necesitas un tamaño... pequeño, para que la extracción se dé mejor, y le dejas una semanita ahí en paz. O sea, si lanzas tu experimento el día de hoy, le dejas una semana ahí tranquilamente, tapado mejor, ¿no? Por si acaso tienes mascotas de la casa, no vayan a estar ahí moneando el gato o el perro o el periquito, el frasco, ¿no es cierto? Y lo dejas ahí, ¿vale? Puedes, ya te digo, comparar entre agua y alcohol. Genial. Y pues, pasada una semana, le destapas, así, un poco. Le destapas, ¿sí? Y vas a permitir que se volatilice. Bueno, sería bueno cernirle, ¿no? Separarle, o sea, separar la parte orgánica, que si yo lo que te queda de los pétalos, lo que te queda de la remolacha, ese tipo de cosas, separarle, volverle a poner aquí el líquido y le dejas al sol. Le dejas al sol. Para que se evapore. El exceso del solvente se evapore.
hasta que te quede aquí abajo en tu reactor pequeñito una como pastita. Una como pastita, y ese va a ser tu colorante natural. Esa va a ser la primera práctica de química orgánica en casa. Obtención de colorantes naturales. ¿Vale? Entonces verás, te voy a hacer ver. Ah, no, ya se nos está acabando la hora. Ya, entonces, a ver, dejemos esta sesión aquí, ¿de acuerdo? Tomemos, ¿qué? 5 minutos de descanso, 10 minutos de descanso máximo, y nos volvemos a conectar en la sesión de laboratorio propiamente dicho, ¿vale? Para darte ya todas las indicaciones, la hoja guía y todo el tema. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? No, ya. Entonces, chicos, dejo de compartir esto y pues nos vemos dentro de máximo 10 minutos. Sí, en 10 minutos, o sea, para tomar un momentito de descanso, ¿de acuerdo? Y ahí les doy más indicaciones del laboratorio, la práctica 1, ¿vale? Adiós. Detengo la grabación.